¿Veis la mejilla entre el pico y los ojos? Aunque también lo que resalta más que la mejilla, en tal le salta la cresta. Ahora parece que se peina, como yo cuando voy de fiesta. Pero cuando está citado, se las pone de punta como si fuera un punky. Es muy bueno, no hace nada, es inofensivo. Ahí se encuentra por aquí alguien que sea valiente. ¿Quién es valiente por aquí? ¿Tú eres valiente? Tú eres un poco grandote, ya uno chiquitico. Yo un puto poco grande. A ver tú. No, no, mira esa niña de rosa que está escondida. Vienes conmigo, ven, corre, ven. Aplauso fuerte. Ay, qué nervios. Hola, ¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ya está. ¿Cómo te llamas? Ya está, cariño. Mira, se llama Tami. Yo quiero que lo conozcas. No hace nada, ya está. Es un pájaro, no un cocodrilo. Tú pon la manita así como yo. La vamos a poner contigo, ¿eh? Tú tranquila. Arriba con Yaisa. Arriba, ya está. Y es cuando podéis ver el rojo. A ver si lo veis. ¿Quién you see the red on Tami? Y Blue Rush, el rojo. Mira, ahí va. ¡Aplausos a Tami! La rendimos más grande, ¿no? Ahí está. Mira qué bonitas. Aquí las tenéis. Son dos grullas coronadas africanas. Que no tienen porque son macho y hembra. ¡Ha venido! ¿Cómo estás, Lola? ¿Qué tal? Ay, ¡hola! ¡Hola! Sí. ¡Hola! ¡Vale! ¡Aplausos a Lolita! ¡Está Lolita! Esta es Lolita. Mira, Lolita. Lolita es una amazona de nuca amarilla y es uno de los pájaros que tiene más capacidad para hablar que si Lola. ¡Hola! ¡Uy! ¡Oh! Aplaudile que le encanta, muy coqueta. Te habéis dado cuenta, ¿no? Que ella habla inglés, she's speaking, y dice a la gente, ¡Hola! ¡I'm fine! lo primero que sé, educada, preséntate, que no te conoces, dile cómo te llamas tú. Lolita, ¿cómo te llamas? Lolita, what's your name? Loli para los amigos. ¡Loli! Se llama Lolita, la aplauso a Lolita, ¿qué tal, Lolita? Y aquí donde veis a Lola lo tiene clarísimo y es que Lola es la más guapa. Dice, tú eres guapa. Lola, ¿qué, Yoli? Lola, ¿are you ready? ¿Tú eres guapa? ¿Lola, y este? Es muy majo, Lola, no será feo. ¿Es feo? Es muy feo. Te estás casado con niños, tío. ¿Cuánto tienes? ¿No tienes tele en casa o qué? Como ya tú tuyo estás apañado. Un aplauso a Lola, qué guapa, somos feos. Tú no te rías que tampoco está muy bien. No, a Lola le gusta sobre todo, le gusta mucho el gatito. ¿Tienes cómo hacer gatito? ¿Cómo hacer gatito? ¡Meow! ¡Aplausos, gatita! Ahora viene esta parte que siempre me hace mucha gracia. ¿Tienes cómo hacer el gallo de tu pueblo? ¡Un gallo grande, grande! ¡A las 6 de la mañana! Así que es un gallo grande, grande. Aunque cuando Lola está contenta, lo que le gusta sobre todo, le gusta cantar. Ya. Es que le gusta cantar. Sí. Su canción preferida. Sí. Su canción preferida se llama Oh What a Beat. Se llama Oh What a Beat. No te rías. Se llama Oh What a Beat. ¡No la te pico! Cántale la canción, Lolita. Era de Oh What a Beautiful Day. ¿Cómo la canción es? Oh What a Beautiful. ¡Aplausos a la cantante! Que Lola tiene un montón de canciones, ¿eh? Más que Pitbull. Pero para no aburrir, cantamos solo una más. La de despedida es difícil, así que primero calentamos. Lola, ¿cómo calentan las cantantes? Las cantantes hacen... Mira, más agudo de la ópera. Lola, ¿cómo hacíamos Monserrat Caballé? La ópera, Monserrat Caballé hacía... ¡Ahora sí, ahora está preparada! Y para que veáis que no hay truco, porque siempre me hago un listillo que dice, es que hay una grabación y una leche, ¿no? ¿De aquí lo veis? ¿A qué canta? ¿Sí o no? Se nota, ¿no? Que cantaría, pero por si alguien duda, Lola, cariño, cantamos los dos juntos, ¿eh? A dúo, ya verás, como Pimpinela. Why do birds fall in love? Why do birds sing so? Ahí está, Lolita, muy bien, ¿no?
Cariño, nos despedimos, tío. Mi vida, les damos besitos, dale muchos besitos. 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 Oh. Ay, diles adiós. Bye. Bye. Ay, el aplauso a la cantante. Bye, mi amor. Y va a regresar a mis brazos. No siempre sale, por favor. Por favor, que nadie se levante, que el pájaro si no se puede descontentar. Vamos a intentar sacarle. ¿Sí? ¿Enseña la cresta? Mira, mira la cresta, un aplauso a la cresta. Muy bien, Sakari. Además, ella habla y dices, hola, 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 cariño. Vamos arriba, Sakari. Arriba, arriba, que tú puedes. Ahí arriba. Come on, let's go. Come on, arriba, 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 arriba. Primero, bien. Vamos al segundo. Ahí lo tiene, mira, 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 mira. Fuerte, fuerte para Sakari. Aplausos a los voluntarios, gracias a los que están ahí, ¿eh? Que no te rías, ¿eh? Esta es Ireth. Ireth es una hembra de marabú. Es un marabú africano. Y esta, ¿sabes? Los marabús. Los marabús pertenecen a la familia de las cigüeñas, aunque ellos tienen mucho que ver con los buitres. Y aquí un marabú, lo mismo que un buitre. Es una ave que se alimenta de carroña. Y son grandes, ¿eh? Un marabú con las alas extendidas, mira, puede alcanzar envergaduras de hasta 3 metros. Aunque lo más curioso está en su cabecita, enséñaselo, mirad. En la cabecita, como alguno de nosotros tiene solo 3 o 4. Vale, ya la has pillado. A tu mujer le encanta el pájaro, no sé por qué. ¿Qué es lo que tienen esos pelitos? Estos pelitos que tienen eso son plumas modificadas. La verdad es que tiene una pinta un tanto peculiar. Tiene otra curiosidad. Yo no sé si tú, pero fíjate dentro. En la parte posterior tiene estas plumas de textura algodonosa. ¿Sí o qué? Tu mujer se parte, ¿será que sí? Con esas plumas se hacían las boas de las vedettes, de eso sí te acuerdas. Aquellas boas se hacían con esas plumitas de aquí. En la actualidad, estas aves estaban protegidas. Bueno, aquel no, este estaba protegido. Estas boas ahora se hacen con plumas sintéticas. Yo os aseguro que aunque parezca siniestra, es muy buena. ¿Es bueno tu pajarraco? ¿Es bueno ese? ¿Sí? Este también es un encanto, es muy buena tu prima. Es fantástica, que sí, mi amor. A mí me fascina la mirada que tiene, que parece mirada de persona. Los ojos no parecen ojos de ave. Y cuando está excitada, esta parte de la infancia. Le damos un aplauso fuerte a tu prima. ¡Fuerte el aplauso, mire! ¡Y atentos, que llega la bestia Casanova! ¡Aplauso fuerte, fuerte, que este es el más grande de todos! Este es Casanova. Mirad, es nada más y nada menos que un casuario. Esta es una ave originaria de Papúa Nueva Guinea. Como podéis ver, es enorme. Y es que Casanova pertenece a la familia de las avestruces. Pero mirad las patas, mirad las patas. ¿No recuerdan un dinosaurio? ¿Sí o no? Yo supongo que recordáis todos la película de Parque Jurásico. Mirad, en Jurassic Park sale un dinosaurio muy peligroso. El Velociraptor. Pues bien, este ave... Él es el descendiente de aquel bicho. Y es que Casanova es una ave que no vuela. ¿Qué hace? Mira, Casanova hace exactamente lo mismo que hacía el velociraptor. Es una ave que puede correr hasta 50 kilómetros hora y da saltos de hasta 1,5 metros de altura. La otra cosa, ¿os habéis fijado? ¿Qué come Casanova? ¿Qué come? Fruta, exacto. Casanova se alimenta de fruta. Aquí la tiene cortadita, arregladita. En la naturaleza se la come directamente del árbol. Y creo que es lo impresionante que es ver a Casanova comerse una pera enterita. A ver si lo podéis ver. Casanova, lento. Pera, léntate. Peras, hoy turistas no, que es Navidad. Peras, peras. Mira, 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 mira. Mira, 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 paso fuerte, fuerte. Mira, mira, pasa la baja, mira, 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 mira. Fuerte, fuerte el aplauso, ¿eh? Que sepáis que un casuario es una ave que podéis ver en un documental o en un zoológico. En un espectáculo es muy, muy difícil, ¿eh? Posiblemente este sea el único espectáculo en toda Europa donde podéis ver un casuario. Así que tened un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Es que saca y lleva desde que abrimos PortAventura. ¡Te va a encantar! ¿Tú me entiendes? ¡Qué guay porque tengo a tu prima! La de África, ahí llega la señora